Egipto estaba turbulento, y Amroaz, que pensaba en gobernar Egipto, se dirigió hacia las tierras del Nilo con un ejército. Mohammad Ibn Abu Bakr, para enfrentarse al ejército de Amroaz, demandó ayuda al gobierno central, pero a los kufíes de nuevo les faltó lealtad y rechazaron la invitación del imán Ali. El imán sabía que enfrentarse a Amroaz requería un rival a la altura de Malik al-Ashtar. Así pues, envió a Malik para que fuera el gobernador de Egipto. Pero la conjura de Amroaz acabó con este entregado comandante de Ali antes de llegar a Egipto. Mohammad ibn Abu Bakr se enojó por el envío de Ashtar a gobernar Egipto. El imán Ali le redactó una carta. He sido informado de que te has desazonado por el hecho de yo haber enviado a Ashtar a gobernar Egipto. No lo hice porque te considerara negligente o porque esperara más tesón de tu parte. Te enviaré a gobernar en algún lugar que te resulte más sencillo de concertar. El hombre al que he entregado la gobernación de Egipto deseaba nuestro bien y era enemigo de nuestros enemigos e inmisericorde con ellos. Que Dios le bendiga. Mohammad, dirígete contra el enemigo. Desplázate con los ojos bien abiertos y permanece presto para la batalla. Mohammad ibn Abu Bakr partió a enfrentarse con el ejército del engaño en desigual condición y después de una audaz batalla fue martirizado. El cadáver de este joven comandante fue introducido en el vientre de un asno muerto y fue quemado. El imán, al escuchar esta desagradable nueva, subió en repetidas ocasiones al mimbar y se lamentó de la falta de lealtad de las gentes de Kufa. Actualmente me encuentro enfangado entre gentes que no me obedecen cuando reciben órdenes mías y que cuando les apelo no me responden. Oh cobardes, ¿qué esperan? ¿Por qué no dan un paso en apoyo de la fe de Dios? ¿Dónde se halla su fe para que los conmueva? ¿Dónde se halla su dignidad para que los haga rabiar? Los invité a ustedes a que apoyaran a sus hermanos. Como un camello que gime de dolor de pecho y cuya herida en la joroba le impide seguir camino, han empezado a quejarse y se han quedado sentados. ¡Hombres disfrazados de hombres! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Ojalá Ali no los hubiera visto. Ojalá Ali no los hubiera conocido. ¡Vergüenza habría de darles! ¡Abran los ojos! ¡Ali ha partido! ¿Ha partido y qué? ¿Qué le vamos a hacer? Ofensas y más ofensas. ¿Qué quieren de la gente que escucha injurias y es humillada bajo cualquier excusa? ¿Ali dio algún discurso que no fuera un reproche? Los kufíes han bailado al son de cualquier música que les han tocado. Ya están cansados de matar y ser matados. Que el enemigo invadió la ciudad de Ámbar. ¡Al infierno! Después le tocará el turno a Kufa. ¡Al demonio! Esta gente quiere curar su desasosiego estando un tiempo alejada de la sangre y la espada. Déjenlos de una vez por todas en paz. Si se cambian la túnica, no tendrán ninguna diferencia con las ancianas de Sham. ¡Ninguna! La santidad de esta casa y de este mihrab ha impedido que Ali los calificara tal como en verdad son. ¡Yo voy a completarle! Vuelvan a pensar su juramento de fidelidad, sus tratos y sus acuerdos. El árabe jura fidelidad con su sangre. ¿A cuál de sus juramentos han permanecido fieles? Kufa padece la arremetida de los enemigos. Y ustedes, los respetables de mil caras de esta ciudad, hablan del desasosiego. Los soldados de Moawiya tienen permiso para, sin autorización de ustedes, confidentes falsos, entrar en sus cocinas y salar y endulzar la comida de sus mujeres. Por un lado, las evidentes violaciones del ejército de Sham sobre las ciudades de Irak, y por otro lado, los repetidos sermones del Imam Ali por fin estremecieron los corazones aletargados de los jeques de las mil caras de Kufa. Los kufíes prepararon su ejército y bajo la dirigencia de los hijos de Ali se congregaron en Nohaile y decidieron que aquella vez desmantelarían las artimañas de las tropas de Sham. Moawiya, durante ese tiempo, lejos de cualquier temor a los kufíes, pensaba en hacer hereditario el califato para la familia Omeya y preparaba el terreno para el califato de Yassir. Al parecer, estaba seguro de que el juramento de fidelidad de los kufíes a Ali jamás iba a llegar a término. Kufa seguía estando en efervescencia de acontecimientos novedosos. ¡Escucha! ¿Qué? Necesitarías un corazón de león para entrar en el imperio de Sadún. ¿Quién eres? Soy un invitado. Hasta donde yo recuerdo, no he mandado ninguna carta de invitación a nadie. Soy extraño en Kufa. No conozco a nadie. ¡No blasfemes, sedicioso! ¿Estás ciego para no ver a Dios en Kufa? ¿A Dios? Te han enseñado a mojarte los codos, restregarte la frente contra la tierra y hacer reverencias de miedo a ser castigado. ¿Qué debería haber hecho? ¿No lo sabes? No lo sabes. No lo sabes. Échame agua para lavar mis manos. ¡Hazlo! Sopla las ascuas para que hagan llama. Eso ya lo sabes. Vamos. Cuando lo veas, tus reverencias no serán una obligación. Serán un instrumento. ¿Tú lo has visto? No. Pero tengo un compañero que sí lo ha visto. ¿Quién es? Ya lo verás. Ven. Ven, siéntate. Ven. Debes tener hambre, ¿cierto? En mis alforjas tengo algo de pan y dátiles. ¿Los traigo? No. Pronto llegará. ¿Lo has conocido? No. Huele. ¿No conoces el aroma del paraíso? No, no lo conozco. Era el califa. No. Mi compañero, el victorioso en Jeibar. ¿Qué escondes detrás de esos ojos, extraño? ¿Crees que por este bocado me voy a manchar el corazón con alabanzas y loas? ¡Jamás! Mira mis brazos. Puedo hacer pan con las piedras. Este bocado es una excusa para contemplar su apostura. A veces se convierte en el oyente de mis palabras durante horas. ¿Qué has creído? Yo no he creído nada. Te tratará, si así lo mereces. Eso creo. ¿Qué andas buscando entre estas ruinas, zorro? Las gallinas duermen en los gallineros de los grandes palacios. Aquí no vas a encontrar más que escombros y lagartijas. ¡Satán de los satanes! Adelante. ¿Tú cuándo te vas a morir, tronco? Antes que tú no moriré, jeque. Porque por las noches no tengo sueños grandilocuentes. ¿Qué es lo que buscas? Lo que busco es la honra de los árabes. He venido a llevar a casa a este extraño para que no piense que los kufíes matamos a los extraños. Oye, vámonos. ¿A dónde? A tu propia casa. Aún no hemos muerto como para que nuestros hermanos tengan que agazaparse entre las ruinas. Vete, largo. Perdón. Vete. Muy pronto serás el héroe de un acontecimiento. ¿Qué dices? Vámonos, está diciendo sandeces. No. ¿Lo mataste? No. ¿A quién? A Ali. ¿Ali? No tengas miedo, Muradi. La tribu de las 1000 estirpes de Kende y yo estamos aquí. Cumple con la promesa que le hiciste a tus compañeros. ¿Qué promesa? Los desvelos, las pesadillas, la desesperación. Tú llevas tiempo siendo mi invitado. No has dormido tranquilo. Despierto no me consideras tu confidente. Pero en sueños confiaste en mí. Ustedes son 3. Han jurado en la Kaaba matar, en la noche de Lailat al Gar, a Ali, a Amr y a Moawiya. Ah, así que te has enterado. Pues mátenlos. Este secreto es como la lepra que me está royendo hasta el alma. Siento que todo el mundo es un par de ojos y me persigue. Ayúdame, Ashath. Yo no puedo matar a Ali. Estás fatigado. Fatigado del viaje, fatigado de vagar, de las creencias ciegas y de las vergüenzas eternas. ¿Te acuerdas del anciano habitante de las ruinas? Sadún. Muy pronto serás el héroe de un gran acontecimiento. Antes de Nahrawan, fui un día a visitar a Ali para recibir mi estipendio del tesoro. Ali me miró fijamente a los ojos y me preguntó por mi tribu. Aquel día me narró un hadiz cuyo significado no comprendí. El más cruel de todos los hombres es el que tiñe la barba de Ali con la sangre de su cabeza. Yo, Abd al-Rahman, un harapiento inofensivo, voy a ser el árabe más cruel de toda la historia, Ashath. Aunque sea por respeto a las palabras, cualquier hadiz merece ser escuchado. Tengo una tía que dice frases que equivalen a versículos de la Biblia. Pero como no tienen ni nombre ni autoría, sus relatos no consiguen ningún cliente. Esas dudas se deben al miedo. ¿Miedo a qué? Déjalo para otro momento. Si la habitación está oscura, te sentirás más cómodo. Quiere pagar el precio de la muerte de 3 hombres con 3 bolsas de harina. ¡Cruel! ¡Monstruo! ¡Bruja! ¡Diabólica! Desde que tú naciste no he entrado en esta casa más que el infortunio y la maldición. ¿Tienes hambre? Sé una vaca, ara, y obtén el pan con el sudor de tu frente. Mientras yo viva, jamás permitiré que la harina del tesoro de Ali sea el pan de esta casa. ¿Negociar el qué y con quién? ¿Mi familia por 2 sacos de harina? Es siniestro este año y somos mujeres. Ninguna tribu tiene nada que echarse a la boca. Al infierno con nosotras. Pero ten compasión de los niños. Aquí tienes tu ración. ¡Come! ¡Vamos, come! ¡Coman! ¡Coman! Al infierno con los niños. Tú eres madre. En lugar de bendecir el tesoro, arrulla el horror de Nahrawan. En vez de hablar de pan, enséñales lo que es venganza. Tú estás sedienta de sangre, pero yo no. Yo estoy agradecida por la caridad. La puerta de este infierno estará abierta. Si no te gusta, vete al palacio de tu padre, que está lleno de estiércol y piojos. Lástima, lástima que no hay ningún afecto en este infierno. Dios mío, mira qué destino el nuestro. Nuestro ayer, fuego. Nuestro hoy, fuego. Nuestro corazón quemado. Nuestra cabeza ardida. ¿Por qué habría de agradecerte nada? No blasfemes, hija mía. ¡Gotham! Lamentarse puede matar al ser humano, igual que el hambre. Gotham está de luto por la tribu de Teim al-Robad. Abagotam no era un don nadie. ¡Gotham! ¡Gotham! ¿Otra vez viste a un genio de blanco junto al pozo? Ha venido el hombre de ojos de perro. ¿Qué querrá? De ti nada. Yo no tengo nada que temer. Me apenas tú, niña. Kufa está llena de ojos impuros. ¿Qué quiere de ti? Basta. Si tienes intención de murmurar, vete a buscar a las vecinas viudas. ¿Por qué conmigo? Pero ni grité ni me lamenté. ¿Lo viste? Ya lo vi, bravo. Te pareces a una tía mía. Ve y dile al hombre de los ojos de perro que entre. Este anciano de ojos de perro es de la casa, hija. No es ningún extraño. Que la paz de Dios sea contigo, doncella de Kufa, reina de las felicidades y añoranzas extrañas. Que la paz sea con la moneda de las 1000 caras de Kufa. Es asombroso cómo condujiste tu vida a 1000 batallas. Y de todas regresaste sano y salvo, sin ninguna herida ni ninguna cicatriz. Mi corazón está agujereado por las lanzas de 1000 batallas, sobrina. En Kufa no encuentro a nadie merecedor de ser el confidente de mis secretos, excepto a Gotham. ¿Qué haces? Ya lo ves. Degüello los instantes de mi vida, uno tras otro. Ya lo vi. Yo estaba ahí cuando quemabas los sacos de la bendición de Ali uno detrás de otro. No era menos que la batalla de Yamal. Tú eres la doncella de la historia. Tus instantes son los instantes de todos los árabes. No los desperdicies. Esa voz es la voz de un aristócrata, Emir. ¿En qué palacio tuve el honor de visitarlo? En cualquier palacio donde quieras acudir. ¿Yo? Escucha, tío. Yo soy una niña sencilla y sola. Cambiaría a jeques y palacios de Kufa porque mi padre volviera a mi vida por un instante. Con sus mismos murmullos al rezar, con su sudor fuerte, con su turbante y su túnica. Entregaría todas las joyas de los palacios a cambio de que mi madre volviera a la vida. Para poder poner mi cabeza sobre sus hombros y llorar 20 años de mi vida. Deseo a mis hermanos de corazón simple para poder volver a engañarlos. Mi vida se ha despedazado. Si no me puedes ayudar, al menos no me estorbes. Maldita sea Kufa. Malditos los asesinos de tus seres queridos. Maldita sea la mentira. Maldita la hipocresía. Tú, el jeque sensible de Nahrawan, tuviste el honor de hacer la yihad al lado de Ali. La gente como tú se prepara para acudir a una nueva batalla. Yo estoy dispuesto a vengarme en tu nombre, Gotham. ¿Vengarte en mi nombre? ¿De quién? De Ali. ¿De Ali? Yo no conozco a nadie en esta tierra que tenga más fuerza de voluntad que Ali. Tú con que mires una montaña, la montaña se moverá, niña. Exageras, jeque. Yo tampoco soy tan bella. Una vez, cuando tenía 14 años, quise cortarme la nariz con una daga. ¿Sabes por qué? Porque mi nariz era fea. Voy a traer a un hombre llamado Ibn Muljam para que por esa misma nariz y rostro tuyo se vuelva loco y haga posible lo imposible. ¿Ibn Muljam? Es de la tribu de Moravi, herido de Nahrawan. Ha venido a Kufa con la intención de matar a Ali. No sé qué ha visto, que se ha arrepentido. Interesante. Me gustaría verlo. No para que se enamore. Quiero comprobar cuánto coraje tiene dentro. Son 3. Han jurado en la Kaaba que al alba de Lailat al Gar acabarán al mismo tiempo con las vidas de 3. Moawiya, Amroaz y también de Ali. Haz un esfuerzo, Gotham. La espalda de Kufa está a punto de partirse bajo el peso de la justicia de Ali. Lo aceptaré, tío. Gracias. Escuché en alguna parte que Satán, cuando besa las manos de las jóvenes doncellas, del rastro de su beso emana sangre y pus. Mándanos unos sacos de harina. Esta misma noche. Escucha, Ibn Muljam, ¿qué piensas de las mujeres? Nunca he pensado sobre ellas. ¿Que nunca has pensado en ellas? ¿Será que no has querido pensar, no? No. Odioso las mujeres. Pensar en ambas cosas al mismo tiempo es imposible. ¿Eres divorciado? No. Nunca tuve la ocasión de casarme. Esa es la razón por la que te encuentras solo. Sí. Estoy solo. Muy solo. Una persona sola es como un muerto viviente y muy miedoso. Tu desesperación nace de ese miedo. Yo conozco a una curandera que es muy hábil, capaz de resucitar a un muerto con solo una mirada. ¿Quieres mostrarte a ella? Si es una mujer, no. No blasfemes, Muradi. Tanto a ti como a mí nos han criado 2 mujeres. Cuando veas a una mujer, le hagas compañía y no te estremezcas. Te creeré creyente. ¿Conoces a algún profeta que huya de las mujeres? ¿Renunciar a una bendición de Dios es pecado o no es pecado? ¿A qué te refieres con hacer compañía? ¿Quieres sanar tu alma doliente? Mi dolencia solo se cura rezando a Dios. Debes cambiar de casa, Muradi. En este lugar hay mucho ajetreo, Muradi. He pensado en un lugar más seguro. Irás a la casa de una doncella de la tribu de Teima al-Robaba. Su nombre es Gotham. Ella es la hija del difunto Abagotam. Abagotam fue único en su tiempo. Era un buen compañero, tanto mío como de Dios. Gotham no es una doncella. Es una joya que ha permanecido para recuerdo de 3 mártires. ¿Tanto te preocupas por tu fe? Sé como un hermano para ella. Gotham. ¿Dónde he escuchado yo ese nombre? Vístete, Moradí. Gotham te está esperando. Me encomiendo a Dios. Iré hacia allá. No temas. Ven. ¿Has tomado la espada, hija? Una casa sin nombre es insegura. Ibn Muljam, Muradi. Pasen. Que Dios me perdone. Entra, vamos. Oye, ¿por qué bajas tu cabeza? En esta casa no hay ningún extraño. Gotham es el único hombre de Kufa. No interrumpa su oración, Ashath. La gente de Nahrawan mayormente se dedica a la oración. ¿Qué ha pasado, Moravi? ¿Por qué fijas tu mirada en el suelo? ¡Se fue! En Dios me refugio. ¿Qué ojos más perturbadores tiene esa doncella? Temo poder perder mi fe. Sé fuerte. Los que estuvieron en Nahrawan no se estremecen bajo el hechizo de los ojos de una doncella. No te dejes engañar por Satán. Esta casa es insegura, Shaz. Vámonos. No lo estropees. Si permaneces en mi casa, todos se enterarán de tus intenciones. Está acabado, hechicera.